Licenciada, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien, ¿y usted? Pues por acá esperando que esa migraña no haya avanzado. No, hoy no. Hoy no. Hoy no. Eso es como de como que son turnos, me suena a eso, ¿verdad? Hoy no, así como que hoy no llegó la muchacha, ¿verdad? A lavar, así siento yo. ¿O será que solo cuando la muchacha no llega a lavar es que nos agarra la migraña? No. No. Eso es complicado. A veces he pasado hasta 10 días con migraña. No le creo. Sí. Tanto así. Así es. No me aflija porque yo no he padecido de eso y cuando escucho, en este caso, pero es, yo no, le, no, no, no he investigado si es congénito, fíjese, o será adquirido, si es mixta la. Su mamá o su papá no tenían, no padecían, no. No, no, nada. ¿Estrés? ¿Será estrés? Pues no creo porque lo padezco desde como los 14 años. Ah, pero a veces puede ser estrés de amor, a esas alturas las hormonas andan en. En eso pasaban unos cavilares por ahí, le agarraba el estrés y entonces le daba migraña, pues, o sea, a esas alturas, Ah, no puede ser de eso. decía Pedro Infante, a esas edades es como el corazón, como una esponja, ¿verdad? Que en un momento y luego ya desaparece y en otro momento pues, ya desaparece. 14 años, imagínense. Yo me acuerdo que va lo que estaba haciendo a los 14 años, como que fuera ayer. Imagina, 14 años. Yo estaba jugando baloncesto muy fuerte a los 14 años. Estaba jugando baloncesto muy fuerte. Eso me ayudó mucho a mí en un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Me dieron Sí, una beca en la universidad por jugar. el deporte ayuda en varias cosas. Me ayudó enormemente, ¿verdad? Llegué en un momento donde el lugar, yo no jugaba baloncesto, ¿verdad? Entonces, por cuestión de que mi padre cambió de trabajo, tuve que emigrar para un lugar, para un colegio donde jugaban solo baloncesto. Entonces, yo jugaba fútbol y era en cabal octavo grado, me acuerdo. Y hacía falta uno, ¿verdad? Y como siempre, ¿qué hace falta, verdad? Me acuerdo que los dos líderes del el equipo se pusieron a enseñarme a jugar. Yo decía, pero si yo sé jugar, claro, cuando los miraba a ellos jugar profesionalmente, estaba lejos de entender, ¿verdad? O sea, cualquiera puede jugar, tirar un balón, ¿verdad? Pero como jugaban ellos a nivel federado, ¿verdad? La institución tenía Buenas una pa. noches. Hola, buenas noches, Carmen Yolanda. Estamos hablando acá de si se iban a conectar por el agua. Concepción me Ah, sí, estaba están metiendo contando que fuerte. está cayendo tormenta o no está cayendo tormenta. Sí, está lloviendo fuerte. Pero Bien fuerte. espero que agua en otras cosas, ¿verdad? Porque así decía mi jefe, hoy les va a llover fuerte, decía mi jefa de Naciones Unidas. Verdad. Sí. Bueno, No, no, esperemos pero. que no se vaya la señal también, ¿verdad? No, 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 rechazo esas palabras yo completamente. Rechazo esas palabras. Bueno. Ya, que esas palabras se las lleve el viento, ¿verdad? Bueno, esperemos. No, no, pero les felicito porque ya tres personas que se salvan, al igual que Concepción, Marnie y ustedes, de que les cante Llegas tarde, tortuga otra vez. No. Con Concepción estábamos recordando. ¿Qué hacíamos cuando teníamos 14 años? Imagínense. Era una plática profunda que teníamos con Concepción en este momento. Es que a Concepción le agarraban unas migrañas cuando miraban un par de muchachos que pasaban. De verdad. ¿Qué dije? Hasta los 15 me empecé a fijar en los muchachos. Ah, y le agarraban migraña también. No, no, No. mira, ya no. Es que yo no me he dicho así claramente, Concepción, pero creo que esos eran los principios, ¿verdad? De la migraña, ¿verdad? No, pero que Concepción se mira bien tranquilita, yo creo que era así como.
Yo creo que si hubiera traído para monja, creo que no, no se la llevan, es muy tranquilita, ¿verdad? Pero de esas aguas, pero tranquilas, líbranos, señor, diría mi mamá, ¿verdad? No le escuchamos, si fue algún insulto para este servidor, no, no le escuchamos ni nada, ¿verdad? Ni Carmen ni Marnie. Menos mal que no le serví el micrófono. Y no le serví así porque sentí que algo me iba a decir en este momento, ¿verdad? Pero. Hola, hoy sí. Hoy No, sí. que, no terminar el dicho que estaba diciendo usted. De las aguas Ah. mansas, líbrame Dios, que de las malas me libro yo. Ese, la otra parte no me la podía, no me la podía Ah, yo. bueno. La otra parte no me la podía. Sí. Son, pero a esas edades, ¿verdad? Uno, los sueños son así como tan recurrentes, pero así como se vienen los sueños, ¿verdad? De lo que uno quiere ser, de personas, así se van, ¿verdad? Ya se conectó también Flor de María. Así que, 7 en punto. Y tenemos acá, ¿qué tenemos? ¿Cuántas tenemos? 6 personas. 5 personas. Vamos a esperar a los demás. Falta todavía 1 minuto para las 7. Déjeme ver acá. Tenía conectado el WhatsApp Web para ver si había alguna persona que le había agarrado algún ataque, no de migraña, ¿verdad? Sino ataque de frío por el agua. Y que de repente sí, o sea, yo tengo años de no hacer eso, ¿verdad? Antes cuando estaba pequeño me acuerdo que cuando llovía salía, ¿verdad? Salía y que me cayera el Y montón no de nos agua, ¿verdad? enfermábamos. No, no, fíjese, teníamos buenas defensas. Se está conectando alguien que se llama FS. ¿Será Federación Salvadoreña de Fútbol? No. Es que sí. No, no, ya se fue, mire, yo creo que no era acá, yo creo que, ¿Lo corrió? no, no sé, FS decía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha parecido el tema ya ahora que ya son 7? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? El área de recursos humanos es profunda, ¿verdad? Es una área muy, donde podemos navegar y tener un mar enfrente, ¿verdad? ¿Cómo lo has sentido, Marnie? Para mí, de verdad que muy interesante, porque yo netamente nunca me había profundizado en temas de recursos humanos. Casualmente estábamos en áreas diferentes, así físicamente se podría decir. La planta de producción de nosotros tiene dos niveles. En el nivel de arriba están prácticamente las personas administrativas que prácticamente no bajan tanto como a planta. Yo y gerencia de producción y laboratorio de calidad, y yo en el área de seguridad industrial, estamos en la parte baja, o sea, tenemos abajo las oficinas porque estamos consecutivamente yendo hacia planta. Pero se dio una reestructuración en la empresa. Me voy a sentar ahí en el sillón. Y prácticamente bueno, desde antes nos dábamos cuenta de que recursos humanos no tenía como mucho contacto con el personal y había muchas cosas que sí se requerían de ellos, muchas necesidades que la gente tenía que sí se requería de atención de recursos humanos, porque usualmente ellos no bajaban a planta, bueno, tenían una relación aislada. Y ahora los han pasado al departamento de nosotros, o sea, físicamente se han pasado para donde estamos nosotros. Y de cierta manera, por eso me involucré mucho en esto del recursos humanos, porque ellos tienen como, bueno, yo les vi bastantes oportunidades de mejora en el sentido de comunicación efectiva con el personal y todo eso. Entonces, oportunamente me llegó un mensaje de inglés corporativo anunciándome que había diversos cursos
Entonces yo dije, no, este es mi momento y tal vez puedo ayudar a mejorar el departamento. O sea, no lo veo como que ellos están haciendo las cosas mal, sino como oportunidades de mejora que a través de este tipo de cursos o este tipo de capacitaciones nos pueden ayudar tanto a ellos como Departamento de Recursos Humanos y a mí como Departamento de Seguridad Industrial, ¿verdad? Ya que están enfocados prácticamente de la mano, tanto en la empresa, que estamos de la mano, y legalmente, pues también. Seguridad industrial es un área muy, muy, muy compleja también, ¿verdad? Ustedes ven todo lo de formación, salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Bastante compleja, la verdad, nunca se deja de aprender. Sí, yo daba, bueno, esa asignatura la doy para las maestrías en dos, en talento humano, ¿verdad? Que sí la requieren. Y también la damos para NEP, ¿verdad? Estamos ahí dándola. Qué bueno, ya veo, hoy sí ya veo algunos que ya dieron signos, ya está Valentina, ya está Madeline, ya está Ana María, Melissa, ya está Melissa Esther también, Carla Xiomara, hoy sí. Pensé que el huracán que está en Miami se los había llevado, ¿verdad? Entonces, pero veo que no. ¿Verdad? Únicamente fue el viento. Aquí pasó como nube únicamente y me alegro mucho. La agenda de ahora va a ser muy, muy, muy interesante. Vamos a estar observando claramente el diseño de estructuras salariales, pero desde un enfoque claramente de cuestionar aquellas áreas. Cuando hablo de cuestionar es preguntarse, preguntarse aquellos elementos básicos mínimos que de repente necesitamos. El cuestionamiento viene cuando de repente hemos realizado acciones dentro de una empresa. Entonces, algunos de los cuestionamientos que presentaremos, ¿verdad? Directamente, vienen de eso, vienen de poder establecer esos cuestionamientos por incidencia. La incidencia permite en determinado momento, pues, marcar claramente el porqué de algunas cosas. Hay algunas cosas que no tenemos una respuesta categórica, sino que es interpretativa, ¿verdad? Entonces hay que ser muy honestos. Difícilmente vamos a encontrar una misma forma de dar respuesta a diferentes contextos y realidades. Hay empresas que tienen realidades y contextos diferentes, ¿verdad? Es como los planes de mejora. Podemos presentar alguna estructura de un plan de mejora, pero cada uno podrá utilizar, por ejemplo, la matriz de Eisenhower para establecer lo urgente, lo importante, y ahí jugar con los cuatro cuadrantes, ¿verdad? Y sobre ello trabajar. Este tema de ahora, más que verlo desde, es el efecto nacido de un caso. Es decir, las preguntas nacen de lo que es un caso. Por eso es noche de casos, ¿verdad? Es decir, nos cuestionamos, la pregunta es el naciente de lo que estuvo ocurriendo en una empresa y todavía está en un proceso. Las empresas tienen que seguir todos, aún nosotros tendremos que estar en un proceso. Y eso nos debe de permitir generar una estructura básica, elemental, pero sustancial. No todo lo básico es malo. No todo lo elemental es únicamente silueta. Todo lo contrario. Y vuelvo a repetir, creo que comencé esta clase hace... ¿Hace cuántos? Esta sería la sesión. ¿Qué sesión es esta? A ver si se recuerdan, aquí la tengo yo. A ver si se recuerdan. Ahorita dice que no sabe ni cómo he llegado a la casa, me va a decir alguno de ustedes. No sé ni cómo he llegado a la casa, ¿verdad? Esta es la 13, sería la vigésimo tercera. No, sería la decimotercera clase, ¿verdad? Que tenemos.
nos faltarían tres clases, ¿verdad? Para el que preguntaba, yo dije que venga a la clase y le vamos a decir cuánto falta, ¿verdad? Son 16 clases. Pero se recuerdan qué lejos mirábamos cuando comenzamos. 16 clases. Se miraba lejísimos. Pero estamos la otra semana terminamos. Por eso me interesa el cuestionamiento. Hay dos técnicas que nos permiten conocer, comprender, analizar y encontrar soluciones, ¿verdad? Dos técnicas. Una de ellas es la parte de cuestionamiento, es decir, la parte de generar preguntas sobre un hecho, sobre una situación que me pueda originar respuestas estructurales. ¿Qué es una respuesta estructural? Es aquella respuesta que provee, ¿verdad?, un fundamento y sobre ella se edifica una solución sostenible, ¿verdad? Esa es, en este caso, una respuesta clara. Veo que hay muchos mensajes. Este grupo no casi no me envía mensajes, pero hoy veo mensajes directos privados. Eso me parece muy bien. Me preguntan acá, sin que diga el nombre, dice, o sea, iba a decir el nombre, ¿qué es estructurado? La base de la estructura viene de los componentes, ¿verdad? La estructura es una teoría en donde se basa de lo único proporciona, en este caso, elementos duales, ¿verdad? Me voy a poner así un poco filosófico, ¿verdad? Lo estructural es aquello que tiene un orden ascendente o descendente y que tiene un fundamento, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su posibilidad de observar, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tiene una estructura. Significa que maneja niveles jerárquicos de poder interactuar, actuar, coloca en determinado momento niveles, procesos. Esa es una estructura. Me preguntan qué es un elemento único. Los elementos únicos son aquellos que permiten generar de ellos mismos algunas otras bases. Y en recursos humanos, los elementos únicos son aquellos que permiten generar cuestionamientos claramente. Déjeme ahora poner un esquema de lo que trato de explicarle. Oye, oye, me parece muy bien, me parece muy bien. Pregunte, no, 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 no. Se disculpe, no, no se disculpe. Eso es parte de lo que debemos hacer siempre. Yo pregunto cuando algo no me queda claro. Ahora pregunté qué significaba una palabra. Y dentro de la evaluación de desempeño está el diseño de estructuras salariales. Algunos de los que están acá ya vimos un poco esta estructura. Ahora lo vemos con un punto de vista diferente. Vamos a conocer por cuestionamiento directo de incidencia. ¿Qué es incidencia? Que se generó una respuesta. Hay una incidencia, hay una problemática y a esto se le dio solución. Por eso es incidencia. Entonces, vamos a conocer por cuestionamientos, lo que es una estructura salarial. La vamos a describir y al final vamos a generar una competencia mínima. ¿Por qué hablamos de una competencia mínima? Porque el identificar es una competencia mínima. Entonces, déjenme contarles el contexto. Por ejemplo, el primer cuestionamiento es, ¿qué beneficio podría aportar una estructura salarial equitativa y competitiva en términos de retención y motivación de los empleados? Ayer mirábamos un poco de esto. Pero si usted quiere una explicación técnica precisa, estas respuestas fueron, en este caso, subsanadas a raíz de la formación que se les daba a esta empresa en la cual, de donde nos hemos basado. Una estructura salarial equitativa y competitiva puede ofrecer varios beneficios, ¿verdad? Entonces, y beneficios significativos en términos de retención y motivación de los empleados. La retención mejorada. Una estructura salarial, colegas, equitativa, asegura que los empleados sean recompensados. Ayer mirábamos
la diferencia entre recompensa, ¿verdad? Y la mención honorífica, conocida de otra forma, ¿verdad? De manera justa por su trabajo, lo que reduce la posibilidad de que busquen oportunidades en otros lugares debido a la insatisfacción salarial, lo cual es muy común. Esto no solo se da en El Salvador, se da en todas partes del mundo. La insatisfacción salarial, en este caso, siempre está presente. Por eso la retención mejorada es una de los beneficios que trae el aportar una estructura salarial equitativa y competitiva. La motivación incrementada viene cuando los empleados se motivan y suelen ser más productivos y se comprometen, porque esa estructura salarial competitiva puede incentivar a alguien a esforzarse y alcanzar quizás objetivos que probablemente no los hubiera alcanzado si no supiera que tiene carrera, que tiene estabilidad y por supuesto que tiene incentivos de un bono de mejorar su salario. Ayer hablábamos no solamente de la parte de recompensa, sino de reconocimiento. El reconocimiento y valoración. Fíjese cómo se ha desmejorado esto en nuestra cultura salvadoreña. Alguien dice, a mí no me interesa el reconocimiento y la valoración. Qué mal, porque es parte del proceso de desarrollo de una estructura salarial, que es un reconocimiento, ¿verdad? Porque cuando usted va a una entrevista le dice, ¿cuál fue el mayor aporte que usted hizo en su antigua empresa? Ah, bueno, recibí un reconocimiento y porque hice un cambio, ¿verdad? De transversal sobre el enfoque del proceso de costos, ¿verdad? Entonces, una estructura salarial justa demuestra que la organización valora y reconoce las contribuciones individuales y el esfuerzo que los empleados pueden llegar a hacer, y esto va a generar una satisfacción laboral y en su sentido va a tener pertenencia. Alguien me decía este día, no importa si se va, puedo contratar 5 personas más. Yo decía que qué triste el poder manejar un ambiente así. Porque aun cuando el salario sea muy competitivo, a veces, muchas veces, el reconocimiento y la valoración se vuelven a veces mucho más determinantes que la mejora salarial. ¿Verdad? La mejora salarial. Porque de repente probablemente está cubierta la mejora salarial en ese momento, en esa situación, pero el reconocimiento y la valoración no. ¿Verdad? Y eso es craso. Yo recuerdo claramente a un amigo mío, edades antes de los 30, el abordarme y decirme que se sentía con su autoestima muy baja. Y le digo, ¿por qué? Porque mi jefe me dice que todo lo que hago está mal y no sirve. Y le digo, ¿y cuánto se está pagando? Y le estaba pagando $3.200. Y yo dije, yo, pues mira, y él trabajaba únicamente 6 horas, no trabajaba las 8. Oye, tan mal estás haciendo las cosas que te está pagando ese salario. Tan mal estás haciendo las cosas que te da un horario permisible. Entonces yo lo que le explicaba a él es que a veces es el trato y no tiene nada que ver con la empresa, es la persona, la función, cómo lo desarrolla. Indudablemente a él le estaba afectando en su autoestima. Le afectaba porque dudaba ya de lo que él estaba haciendo. Y le daba tres principios yo claramente, ¿verdad? Uno, hay que tener la autoformación claramente establecida. No hay que quedarnos únicamente con la universidad, con lo del bachillerato, con el curso de formación técnica, con cualquiera que sea. Hay que explorar siempre, siempre hay que explorar. Eso nos permite el poder tener valores agregados, ayer lo decíamos, y valores plus. Un segundo cuestionamiento que es importante es cómo podría en determinado momento mejorar una estructura salarial bien diseñada, el clima laboral y la moral de la organización. Esa es una pregunta que hay algún que otro empresario que de repente probablemente no lo relaciona así. Me dice, bueno, si le gusta, que se sienta bien por lo que le pagan. No es así, ¿verdad? Una estructura salarial bien diseñada puede tener un impacto positivo en el clima laboral. La gente se siente bien, la moral de la organización
puede mejorar algunas maneras, como por ejemplo, se percibe que hay una equidad en cuanto a lo que recibe el pago, ¿verdad? De manera justa en relación con sus responsabilidades y contribuciones. Se crea un ambiente de trabajo más armonioso. Es terrible, ¿verdad? Cuando alguien de repente llega a un lugar y no quisiera estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque quizás le pagan un salario que no está de acuerdo a sus funciones, porque quizás la persona que hace menos recibe más. Ese problema de no tener una estructura salarial bien diseñada en un clima laboral y una moral de organización, pues lo que va a hacer ante su presencia es que va a reducir los conflictos que en este caso posee. La equidad salarial disminuye los posibles conflictos y resentimiento entre los empleados, lo que a su vez va a promover una cultura de colaboración y de trabajo en equipo. Entonces, si no usted escuchará, yo estaba trabajando en un equipo este año y escuchaba cuando alguien le decía, personas de la misma jerarquía, le decía, bueno, aporta vos, si a vos tenemos el mismo cargo, pero a vos te pagan más. Y yo conduciendo, ¿verdad? El trabajo de equipo que ellos tenían que construir un plan estratégico y operativo y decía, wow, ¿cómo puede afectar el clima laboral cuando no hay una estructura salarial definida? Y por supuesto la moral directamente, porque se crea ese sentido en donde no hay una particularidad de, en este caso, normalidad. Es decir, los empleados entienden que si usted está haciendo bien las cosas y a todos les paga de acuerdo a esto, se encuentran satisfechos. Y cuando se sienten valorados y recompensados adecuadamente, lo que puede mejorar en la moral es que la actitud de cómo llegar a hacer el trabajo es importante. Si no vea usted de repente cuando alguien hace de mala manera el trabajo, ¿verdad? Yo le decía aquel día a una persona casi así, se lo dije, y le estoy hablando de alguien que tiene un rango jerárquico muy grande. Yo le dije, pareciera ser que a usted no le gusta su trabajo. Porque es cierto, ¿verdad? Estaba en una situación yo vi, pues como yo, como simple mortal, gato de gatos, ¿verdad? Y en esa situación me permitía, le digo, parece ser que a usted no le parece su trabajo, hay que pensar en otra manera, pero probablemente pueda estar siendo que la estructura salarial no era la adecuada, lo dudo mucho, pero la estructura salarial tiene que ver mucho en la parte operativa, en los mandos medios, en el área gerencial tiene mucho que ver. Y, se está viendo mucho que el ataque del área gerencial es contratar una gerencia, pero se le paga como un operativo. Asume responsabilidades gerenciales, pero su costo en este caso es directamente proporcional a áreas que no están diseñadas de esa manera. Déjeme en este caso el poder, solo déjeme desconectar el website porque algunos colegas creo que se les olvida el la dirección de. Déjame acá colocar. Que hay un colega que se le ha olvidado, dice cuál es el. Ya la van a apoyar ahí. ¿Cuál es el la dirección, verdad? Que debe de estar ahí. Déjeme un poco explicarle cómo debería comunicarse. Ayer lo mirábamos un poco con el grupo número 2. La estructura salarial, ¿cómo debería de comunicarse? Bueno, la comunicación debe ser efectiva. Y cuando hablo de efectiva, tiene que tener una meta. Por ejemplo, si yo quisiera medir en este momento cuántos de los que están en este momento conmigo conectados acá han comprendido las primeras dos preguntas, que nacen de un caso real en donde la empresa no tenía una estructura salarial verdadera. ¿Cómo debería comunicarse y explicarse la nueva estructura salarial a los empleados? Una comunicación efectiva. ¿Y cómo sé que es efectiva, Marvin? Bueno, pongo yo un porcentaje de claridad de quiénes son, cuántas personas van a participar y tengo claro yo cuál va a ser mi indicador. Nosotros poníamos 90%, 95%. La gente cuando es de dinero llega al 100%. Entonces, la comunicación efectiva de una nueva estructura salarial
es esencial para garantizar la aceptación y comprensión de los empleados. Usted debe de hacerlo con reuniones informativas. No piense que ya lo conoce colocando un rotulito, ¿verdad? O mandando un correo. Debería haber una reunión informativa. ¿Por qué la reunión informativa es importante? Porque en la reunión va a explicar de una manera más precisa los detalles de la estructura salarial. Por ejemplo, en un caso le puede preguntar, ¿por qué yo soy gerente operativo y al gerente logístico le paga más? Y probablemente pueda salir una respuesta como ayer mirábamos un caso. Ah, porque usted no tiene una formación académica. Y quizás, estoy pensando, quizás la estructura salarial que están construyendo está pidiendo como requisito la parte de formación académica. Quizás. O probablemente la otra persona tiene más experiencia. Estoy pensando únicamente, son las dudas que nacen en las reuniones informativas. ¿Qué debería hacer yo para, si de repente la gerencia va a empezar a ganar $900 y estoy con $500? Ah, entonces los criterios que se han utilizado para el diseño los explico. Ah, para alcanzar un rango gerencial, usted deberá tener 5 años de experiencia. Deberá tener estudios universitarios, deberá tener experticia en el área y deberá cumplir con algunos requisitos, como son valoración del jefe inmediato superior. Entonces, les empieza a explicar criterios utilizados para cómo se va a construir esa estructura salarial y cómo se va a beneficiar al empleado. Cuando de repente tenemos claridad de generar esa base. Por ejemplo, la documentación clara. Yo soy una de las personas que creo que los profesores no les gustan, porque pregunto mucho. Le digo, ¿y el material, en este caso, que nos ha dado para hacer el ejercicio, un curso, cuál es el objetivo es fortalecer, conocer, entender? Entonces, el maestro galáctico que tenía me dijo, cualquiera que usted desee. Significaba que no sabía cuál era el objetivo del material, ¿verdad? Entonces, a veces hay que darle cuál es el objetivo. Nosotros sabemos cuál es el objetivo de esta clase. La palabra clave, el objetivo es conocer. Si usted ve las metas que hemos tenido, es describir. Estamos describiendo en este momento para que al final el aprendizaje lo podamos medir identificando. ¿Ve claramente? No, no podemos perdernos de eso. El primer área, usted me dice, Marvin, nos hemos perdido del tema. Permítame, quiero ver. Volvamos nuevamente al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Conocer. Ok, estamos conociendo. Sí, pero siento que la meta no la vamos a llevar. Ah, permítame, veamos cuál es la meta. La meta es describir. Ah, ok, estamos describiendo a través de cuestionamientos. Pero siento que no estoy aprendiendo. Permítame entonces, ¿cuál era la mínima de lo que íbamos a aprender? Era identificar. Ah, entonces, a estas alturas usted debe identificar a qué es lo que le estamos llamando estructura salarial, una estructura salarial equitativa. ¿Cómo podría yo manejar? Por ejemplo, usted debería saber ahora, ¿cómo puedo yo, si de repente le dicen, licenciada Ana María Reyes Méndez, la vamos a nombrar gerente general de país, ¿verdad? Necesitamos que usted comunique la nueva estructura salarial y dice Ana María. Santo San Juan de las Casas, ¿qué hago? Y dice ella, jaja, estoy lista. ¿Por qué? Y ahora yo sé cómo voy a comunicar todo esto. Voy a hacer reuniones informativas sin que estas se me salgan de la mano, porque es típico del salvadoreño querer cuestionar, aun cuando ya conocen la respuesta, ¿verdad? Entonces pone usted como las normativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad? Y le permite a la persona. Normalmente las personas necesitan expresarse. Hay gente que no es escuchada, necesita expresarse. Documentación clara. Usted debe decirle qué es lo que la estructura salarial está pidiendo. Por ejemplo, hay un colega muy bueno. Muy bueno. Él está ya un poco grande. Y yo lo quise meter en la parte de ser catedrático universitario. Pero él no me había dicho un secreto. El secreto es que él no tenía un título universitario. Yo pensé que sí lo tenía. Cuando yo le digo, mire, le voy a
pasar el contacto, ya le dije a la persona que usted tiene un experto. O sea, estamos hablando de una persona que tiene 65 años y 45 años de los que tiene ha pasado en esa área. Sí, yo creo que ahí jugaba, ¿verdad? En el área de los medios. Entonces, pero me dice, no tengo título universitario. Ah, es problema. Entonces, hay que tener claro qué documentación, ejemplos de cómo se va a aplicar, respuestas a preguntas frecuentes. Por ejemplo, en estas reuniones informativas, la documentación clara y el diálogo abierto deben ser algo que se debe de fomentar. Pero le voy a dar tres elementos que son caros, pero por eso usted está recibiendo este curso. Usted debe construir un tríptico, no un boletín, un tríptico donde estén las posibles, ¿verdad? O frecuentes preguntas que usted puede tener sobre la estructura salarial. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿tiene el tríptico usted que leemos? Tiene el brochure, ¿verdad? Muy salvadoreño, ¿verdad? No tríptico, el brochure, ¿verdad? Somos muy anglosajones. El brochure, sí. Vea en la segunda parte, cuarta pregunta, ¿qué dice? Ah, dice que para poder optar al cargo de técnico superior y tener el salario de $500, deberé pasar un proceso técnico, ¿verdad? Calificador por tres de mis inmediatos superiores. Y esa es la pregunta que él iba a hacer. ¿Tiene alguna pregunta? No, 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 ninguna. Ok. El diálogo abierto es fomentar. Es decir, siempre hay que adelantarse a aquellas cosas que pudieran ser básicas. Esa es la magia. Debe adelantarse, fomentar el entorno, que los empleados puedan hacer preguntas. Por ejemplo, si yo me voy, ¿existe algún cambio de estructura salarial en la nueva persona que venga? Ah, ok. Ahí está en la pregunta, está ahí. Toda persona que inicie de cero tendrá que someterse a un escalafón. El escalafón está dado por el nivel educativo, está dado por el nivel de experiencia, está dado por el nivel de formación que tiene, se le evalúan los últimos cursos que ha tenido en 6 meses, se le evalúa, en este caso, la nota que obtuvo en el examen de conocimiento y de práctica, ¿verdad? Entonces, usted tiene un diálogo abierto, tiene la documentación clara, pero un segundo elemento es que usted debe de exponer desde ya las dudas que las personas puedan tener. No las deje guardadas. Usted cuando esté comunicando algo, adelántese. Adelántese, es un principio elemental. ¿Qué me podrían preguntar? Por ejemplo, usted llega con algo nuevo, el jefe, y el jefe le va a preguntar. Solvéntele las dudas al jefe. Antes que el jefe pregunte. Mira, de eso te quería preguntar. Listo, está solventado. Entonces, eso le va a permitir en determinado momento a adelantarse a ciertas cosas que usted probablemente no conoce. Déjeme avanzar en el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál podría ser el impacto a corto y largo plazo de implementarse gradualmente una nueva estructura salarial? Por ejemplo, si a Concepción y a Melissa, que ganan $1.200 en este momento, más el bono que se les da, llegarían a 1.500, toda vez, que en este caso, tengan estos y estos requisitos. Ahora veamos el impacto que pudiera tener esto a corto plazo. Porque ofrecer dinero, cualquier empresa puede, pero mantenerla es otra cosa. Por los niveles de costo que esto tiene, usted bien sabe que si se lo aumenta a alguien, cae en otra tabla, ¿verdad? Entonces hay que pagar el seguro, hay que pagar en este caso. Bueno, ¿cuál es? Al principio los empleados pueden estar ansiosos por los cambios, pueden requerir tiempo, quizás para. Sin embargo, es importante que la lógica de la nueva estructura entre en nuestra disposición de poder experimentar una satisfacción de que el proceso se va a echar a andar. Por ejemplo, si a corto plazo usted tiene claro que ya la política se firmó, entonces, ¿qué podría hacer? Si ya dio las capacitaciones, pero. Yo tengo una empresa en este momento que ellos van a cambiar su estructura salarial en el 2027 y desde ya lo están haciendo. ¿Cuánto hace falta? Estamos en 2023 y está en el 2027.
¿Qué cree que están haciendo ellos? Ellos han tratado de retener mucho talento de los que ellos tienen para que ellos calculan que en el 2027 van a tener la capacidad, ya ahí firmaron en este caso los cambios que van a hacer, la capacidad de pagar por escalafón. Ellos trabajan en algunas, son cuatro áreas que trabajan a nivel de ingeniería. Entonces, la gente que necesitan son gente, no es alguien que haya salido de la universidad, es gente experimentada sobre una área. Por ejemplo, una de ellas, de las áreas que ellos en este caso trabajan claramente es mecatrónica. Es una área muy sensible, donde necesitan experiencia. Y cuando nos referimos a largo plazo, es cuando ya tenemos una retención de que los empleados no se van. Y eso solo se logra cuando la motivación, el compromiso laboral se ha cumplido. Déjeme decirle, hay empresas que no cumplen, pero hay empresas que sí cumplen, ¿verdad? Hay empresas que sí cumplen. Y eso en determinado momento nos debería de bastar para poder nosotros pautar como parte de la gerencia. Me pasé unos minutos más de lo pactado, porque lo contrario, veo que pocas almas se nos han conectado, algunas han sido llevadas por los mares y los ríos y las tormentas de la vida, ¿verdad? Veo que algunos se nos han ido, ¿verdad? Ha estado fuerte la lluvia, ¿verdad? Y entiendo que en algunos hay cierre, ¿verdad? Veo tres mensajes en este momento de personas que están al cierre. Yo digo que cuando están al cierre porque solo el que está en esos linderos a veces conoce, ¿verdad? Algunas realidades de por qué. Yo le preguntaba a un estadounidense si ellos tienen el mismo problema. Es un pariente lejano y me dicen que no. Entonces, la pregunta que me origino yo es, las estructuras salariales y todo esto, ¿de qué depende? Y ahora lanzo yo la pregunta. ¿Será que el tener una estructura salarial es un problema, en este caso, cultural o es un problema en educativo? Déjenme únicamente estas dos variables, que es diferente, lo cultural a lo educativo. Porque cuando hablo de lo cultural es algo muy propio. Cuando hablo de lo educativo es porque la persona no se le ha enseñado cuáles pueden ser los beneficios. ¿Qué piensan ustedes con todo este cuestionamiento? ¿Puede ser cultural o puede ser, en este caso, educativo? En este caso, Madeline, ¿qué piensa? ¿Puede ser cultural o educativo cuando no se tiene una estructura salarial o una política? Pues creo que, ay, perdón, que ando un poquito mal en la garganta por el Estuvo clima. bueno en el estadio gritar, ¿verdad? Por lo que veo, No, ¿verdad? sí, hubiera sido. Feliz noche a todos, compañeros. El clima a mí me saca de juego. Por eso es Pues importante el yo creo que tecito. es, sí, yo creo que es un poco de ambas cosas, ¿verdad? Tanto cultural como educativo. Creo que venimos de una cultura en la que siempre se considera que todo es un gasto, ¿verdad? Siempre todo es un gasto, todo es efectivo, pero creo que el problema es que a veces solamente vemos el dinero que sale en la planilla, vea, yo le estoy pagando 600 a Menganito, 700 a Sultanito, pero no me pongo a comparar cuánto me costaría que esta persona se fuera. Sí. Cuando vengo, calculo el índice de rotación que tengo de mi personal y convierto este índice de rotación a número, o sea, a dinero, lo que implica en tiempo de mi reclutador, lo que implica la plataforma de empleo que estoy pagando para poder obtener a mi Candidato. candidato, ¿verdad? Lo que le tengo que pagar si Sultanito se va, o sea, todo ese conjunto de cosas a la larga vienen facturando muchísimo más que el invertir en una buena nivelación salarial que tenga contenta a la gente que me está haciendo productiva dentro de la empresa. Entonces,
Creo que sí es un aspecto muchísimo más cultural y de educación, de que cambiemos el chip y el panorama dentro de las organizaciones y nos demos cuenta que no es un gasto, es una inversión. Esa inversión me va a permitir retener el talento que tengo, que este talento sea cada vez más fiel y que se identifique muchísimo más con la empresa, que es lo que yo necesito. No necesito tener a una persona entrando y saliendo. Necesito un colaborador que aparte de hacer bien su trabajo, su objetivo de vida o cómo lleve su diario vivir, esté alineado conmigo, que esté conmigo en las buenas y en las malas, o sea, que alguien que sea fiel a la institución, pero para ello yo tengo que haberme ganado esa fidelidad. Entonces, yo sí siento que es algo cultural y educativo que no permite que a veces ese tipo de políticas se implementen dentro de las organizaciones. Y tiene razón, Madeline, ¿verdad? El principio de año un colega se vio en problemas legales porque discutió con el dueño de la empresa, ¿verdad? Y porque indudablemente su salario era muy bajo, ¿verdad? Creo que andaba por $400 más un bono. Con el bono lograba llegar ahí por $700 y se sentía un poco equilibrado. El problema fue que el señor quitó el bono y lo quitó, en este caso, pues sin premura, y lo cual llevó a una discusión y a este colega, pues si no lo quitan de cerca donde estaba el gerente general, pues hubiera pasado a más. Entonces, la tensión llegó tanto que la persona fue a parar, la detuvieron, ¿verdad? Esto generó malestar en el personal. Entiendo que ha habido un 25 a 30% en una mediana empresa que es de 70 personas. Perder, en este caso, personas calificadas, tecnificadas, invertir, en este caso, 1 o 2 años en un proceso y luego pues, lo que hablaba Madeline, lo de ley, ¿verdad? Porque hay que pagar también lo de ley, ¿verdad? Si ya tiene más de un año la persona, eso realmente es un proceso muy. Entonces, la parte educativa y la parte cultural. Ahora le sumo a estos dos elementos que Madeline ya los abordó, le sumo, además de la parte cultural y la parte educativa, será parte de la estructura social. Cuando me refiero a la estructura social es que la cultura es algo que está inherente. Lo social son el tipo de respuesta que en determinado momento alguien podría ofrecer. Por ejemplo, si a usted no le pagaron, usted ganaba 30, 50 y solo le dieron 29, 40, pero para reclamar, usted tendría que ir hasta acá arriba, por Merliot y luego regresar. ¿Qué hace el típico salvadoreño? Y si eso se vuelve de repente, o por ejemplo, una institución financiera X, ¿verdad? Me lo hacían a mí, ¿verdad? Me cobraban por un servicio que no había, había pedido, ¿verdad? Y el hecho de ir al banco, llamar, tenía que ir. Entonces, ¿qué es lo que estaba? Me estaban cobrando un servicio, entonces eso se convierte en un factor social de no querer realizar algún trámite por tiempo, por disposición, por no meterse en inconvenientes. ¿Creen que la parte social puede influir en que también la estructura salarial no esté presente en las empresas? ¿Qué piensan? Silvia Fuentes, ¿qué piensa? Relacionado, Buenas buenas noches noches. a todos. Con referente a lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Es bien, como le digo, fíjese que es más cuestión cultural que, bueno, que la verdad que los dos inciden, ¿verdad? Pero uno tras otro. Pues realmente lo que he visto en situaciones así, vea, quizás por la costumbre de las personas, quizás por la metodología que siempre han llevado durante toda su vida,
tener jefes que son un poco a la antigua, ¿verdad? Incide bastante en esas situaciones porque realmente en la mayoría de, bueno, en mi caso, solo ve el salario del empleado como un gasto. ¿Verdad? Es lamentable, pues, escuchar eso y pues ahora me estaba revisando eso y pues yo, quieras o no, uno no deja de sentirse mal, ¿verdad? Porque a veces no hay equilibrio en cuanto al sueldo. Imagínense, uno trabajan más, otros trabajan menos y ganan más, trabajan más y ganan menos. O sea, no hay un equilibrio, no hay una forma de cómo ellos, para mí, vea, sería de estarlos motivando. Quiera sea o no, eso no lo vería como un gasto, sino más que todo como una inversión, pues. Y como dice en estos momentos usted, no hay prácticamente trabajadores, no hay personas que quieran sacrificarse, no hay personas que realmente valoren su trabajo. Cuesta encontrar una persona y las que tenemos ahí no la valoramos, ¿verdad? Ok, tiene razón Silvia, ¿verdad? Es decir, la disyuntiva de quién necesita un empleo y la pasa, yo tengo empresas que atiendo en Occidente y en Oriente, tengo unas cuantas allá y me dice alguien de Oriente, tengo problema para cubrir en este caso la cantidad de personas que necesito. ¿Por qué? Le digo, es que la gente no quiere venir a trabajar por el salario mínimo porque recibe una remesa y esa remesa es mucho mayor que el salario que en este momento yo le puedo ofrecer. Entonces, tengo que subir y entonces en lugar de contratar a 10 personas, tengo que contratar a 5 y con eso no alcanzo a cubrir la parte ni administrativa ni operativa que yo necesito. Entonces, vuelvo a preguntar. Ahora giro un poco la pregunta. Ya la giré por, en este caso, cultural, en este caso, educativa y la parte social, que la parte social tiene que ver con la familia. No sé si usted ha escuchado esto, cuando a alguien quiere pedir un aumento salarial y le diga, y su mamá o su esposa o su esposo o su pareja o quien sea, su tío, con quien, y hijo, hija, no digas nada, te vas a meter en problemas. Esa es una parte social, ¿ya? Eso es una parte social. Es que si vos decís algo, corre peligro tu trabajo. Esa es la parte social. Yo no estoy diciendo que alguien vaya a reclamar, no, no. Estoy diciendo cómo influyen en la construcción de la estructura salarial. Ahora, pregunto yo, en las nuevas generaciones, teniendo en cuenta generaciones millennials, ¿verdad? Generación aquella que tiene mucho que ver con la parte de lo que yo pienso, yo lo defiendo, ¿verdad? El millennial es así, ¿verdad? Lo que yo creo, lo defiendo, ¿verdad? Y me olvido un poco de la generación de cristal, ¿verdad? Voy a hacer caso omiso de la generación de cristal, ¿verdad? Que de repente alguien me decía, pero ¿por qué hablan de la generación de cristal? Generación de cristal creo que hay en varias, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, no, en algunas generaciones no eran tan susceptibles. Por eso creo que se le llama generación de cristal. No por eso, sino es por eso. Es porque algunas personas claramente son mucho más susceptibles. Una generación X no es tan susceptible como un millennial, ¿verdad? Porque el millennial de repente tiene de repente una discusión y de repente no está de acuerdo con algo que va en contra, rápidamente renuncia y cambia de trabajo. En cambio, el de la generación X, no todo, ¿verdad? No es una regla que se puede platicar, probablemente podría aguantar y dice, por necesidad estoy acá. Aunque esto se puede aplicar también al millennial. ¿Ya? Se aplica también al millennial, ¿verdad? Se aplica al millennial. Yo le cuento claramente, yo estuve en un empleo donde era una transnacional y yo en la pantalla de mi televisor cuando me acostaba pegaba los billetes de $100. Literalmente, yo le cuento así. Yo no quería ir a trabajar. Me había cambiado de un trabajo donde me encantaba, pero me pagaban muy poco y me había ido a un trabajo donde me pagaban como nunca antes había pensado, imagínense que le paguen 14 veces más lo que usted está ganando del salario que tenía anteriormente,
Entonces, ¿sabe cuál era mi motivación? 3 semanas pasé yo pegando billetes en la pantalla. Estaba en mi cama, pegaba los billetes de 100 y para levantarme. Entonces, no le estoy contando lo que alguien más. La estructura salarial muchas veces se vuelve motivante, pero también dejamos afuera la parte de el área de estabilidad laboral, cómo se siente la persona, cómo se trata, ¿verdad? La persona. Y yo pregunto, Concepción, ¿qué será más importante en una estructura salarial? ¿Será importante salario, reconocimiento y en este caso, ambiente estatal? Probablemente me va a contestar las tres, pero si usted tuviera que quedarse con uno, ¿cuál tendría que ser? ¿Dinero, reconocimiento o un ambiente laboral muy, 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 muy agradable, donde los conflictos son muy pocos, el salario es muy bajo, pero hay un ambiente muy agradable, pero no hay una superación? ¿Por cuál de ellos usted podría sugerirle a alguna amiga, a algún amigo que debería quedarse? I don't know, listen. Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí. Yo creo que la bloquean a ustedes desde el segundo nivel, quizás la bloquean por eso. Sí, usted me apaga el micrófono cuando me preguntó. Sí, usted está igual que Melissa, que pasa por los penales ahí cerca, entonces sí, por eso se les bloquea Estoy en la claramente. oficina todavía, fíjese. Sí, imagínense. Sí, por hoy le digo yo, si usted es la asesora ¿verdad? Del área jurídica, ajá, ¿por cuál se dedicaría usted? No sé si le Por me ejemplo, dijo económico. ¿qué escogería usted? ¿Salario? ¿Qué es reconocimiento? Solo uno puede escoger, ¿salario, reconocimiento o un buen ambiente laboral? Porque la estructura salarial tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Está vinculada a eso. Solo uno podría escoger usted. ¿Con cuál se podría quedar? ¿Y por qué? Buen salario, pero no garantiza un buen ambiente. Reconocimiento, quizás un salario promedio, pero no un salario que llene las expectativas. O un buen ambiente, pero salario bajo. Y no hay reconocimiento. Todos somos todos y todos acá es familia. ¿Cuál podría ser? Como me da a elegir, vea, uno, o sea, básicamente las tres son como van relacionadas, ¿verdad? Para el desarrollo de un buen trabajo. Pero sí me da a elegir uno, podría ser un buen ambiente laboral, porque un buen ambiente a usted le permite que vaya con ganas a trabajar, ¿verdad? Aunque no tenga el reconocimiento. Porque si tiene un buen salario y si el ambiente no es el adecuado, no, o sea, siempre va, por decir de su forma de pensar, su forma de actuar, va a cambiar mucho, ¿verdad? Porque el ambiente o con los compañeros de trabajo es el que define que tal vez uno haga bien su trabajo. Entonces me quedo con el buen ambiente laboral. Perfecto. Y eso es lo que de repente pasa. Tomamos decisiones, ¿verdad? Y lo que pasa con lo que acaba de hacer Concepción es lo que hace alguien. Melissa está escribiendo ahí claramente, ¿verdad? ¿Verdad? A veces nos quedamos con eso. Yo le voy a ser honesto. Cuando me trasladé, estoy hablando entre 12 y 14 salarios más ganaba yo en aquella parte. Pero le voy a ser muy honesto. Añoraba el otro trabajo. Añoraba el otro trabajo. A veces la parte, y por eso de repente debe ser, por eso hemos hablado de equitativo. No debe de ser ni tanto uno, sino que debe llevarse un equilibrio en todo el proceso. Porque si se lleva a desproporcionar, la empresa también va a perder. Y si pierde la empresa, perdemos todos. No puedo pensar en un salario demasiado alto, pero tampoco en demasiado bajo. No puedo pensar que toda la semana nos van a estar dando un diploma, porque entonces pierde sentido el reconocimiento,
ni puedo pensar en este caso que todos vamos a querer y todos nos vamos a aceptar como es, ¿verdad? Que me encanta tu cabello y usted lo ha criticado por toda la vida, ¿verdad? O sea, ¿por qué solo se viste de negro? Alguien me dijo en una clase eso. Mire, yo no enciendo la cámara, me dijo en una maestría, porque usted solo se viste de negro. Y yo me puse a pensar, ¿qué tiene que ver eso con todo eso? Indudablemente, si llevamos eso a la parte, nunca vamos a poner de acuerdo. Debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio si la persona tenía algún problema de fijación con el color negro, ¿verdad? Entonces, o quizás se le había caído la taza en ese momento, ¿verdad? Por eso se sacó. El equilibrio es parte de y por eso hacíamos las preguntas claramente. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo logra usted una retención de mejora? A través de una estructura salarial equitativa. Y cuando hablamos de equitativa es que haya reconocimiento, es que el salario sea competitivo, es que de repente haya un ambiente motivacional que pueda en este caso reflejar lo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque la equidad es percibida, porque va a reducir los conflictos, porque va a haber una mayor satisfacción, porque de repente vamos a ver que no va a haber necesidad quizás de decirle, oye, esfuérzate un poco más. ¿Por qué? Porque la gente va a saber que ya sea a corto o largo plazo, la gente va a tener, en este caso, una motivación interna, ya va a estar despierta. La estructura salarial equilibrada hace eso. Una estructura salarial equitativa, competitiva, ofrece beneficios para poder tener equilibrio. Es que no hablamos en este caso de salario supra, hablamos de una estructura salarial equitativa, competitiva, que pueda ofrecer ese reconocimiento, esa valoración, ese ambiente, y que de repente eso tiene un precio. Por ejemplo, yo a alguien le decía, el que tú estés en ese lugar es que eso demanda, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. El que no tengas un jefe que te grite, yo viví eso. Yo recuerdo cuando llegué a una. Solo yo era salvadoreño, de ahí todos eran internacionales. Y yo me senté en la mesa, ¿verdad? Y la persona me dijo, ¿por qué te sientas? Tú no te puedes sentar en la mesa, quédate parado ahí a la par de la pared. Y yo me quedé. Y ese era el primer día de trabajo, ¿verdad? Y luego a la persona se le olvidó, una señora se le olvidó. ¿Qué estás haciendo parado ahí? Sentate, hombre. Y yo dije yo, en el momento, eso es lo primero que dije yo. Dejé el trabajo que tanto amaba por un salario y en un ambiente que llegaba a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche. Eso no es una estructura equilibrada. Eso no es competitivo. ¿Verdad? Eso no lo es. Por lo mismo, si no lo es, entonces estamos en serios problemas. Quiero decirles que tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, ¿cuál quieren que les dé primero? ¿La buena o la mala? La mala para que nos sintamos alegres con los de la buena. La mala. O sea, ustedes son los primeros, apuñálenme para que después venga alguien a curarme, ¿verdad? Ok. Ah, ok. La mala es que en esta semana, hoy es el último día en esta semana de clase, ¿verdad? Seguimos el día lunes, esa es la mala. La buena es que de parte del gobierno nos han aperturado, en este caso, algunos restaurantes que van a estar abiertos para ustedes. Indudablemente no se les olvide llevar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Como Cerro, el Cerro Verde, ¿verdad? Algunas partes pueden ir a visitarla. Viernes, sábado y domingo va a estar abierto para ustedes. También aquellos que gustan de la feria, ¿verdad? La tenemos allá abajo, allá por el Estadio Cucatlán, está colocada ahí todavía. No prometemos que no va a llover, pero en este caso sí prometemos que pueden hacer uso de las toda vez que puedan pagar. Pero es algo que usted se ha ganado, ¿verdad? Es competitivo parte de la estructura de lo que nosotros tenemos acá. Y quiero decirle que le voy a esperar el día lunes para poder, en este caso, tener lo que se llama una clase pro. La clase pro la va a descubrir el día lunes, ¿verdad? Es algo en donde nos hemos especializado y se llama una Clinic Car Pro. ¿Verdad? Vamos a tener en este caso, en las últimas reuniones, lo que se llama una clínica de clase pro, ¿verdad? Entonces, trataremos en este caso de mantenerla, ¿verdad? Sin que esto se desvirtúe. Feliz noche, un abrazo, buen provecho, ¿verdad? Y se les aprecia, se les respeta y es un enorme placer el estar con ustedes. Nos dio un ejemplo claro de los regalos que dan las empresas.
Sabía que algo iba a decir de eso, fíjate, sabía que algo de eso iba a decir, La aplicó bien. pero no se puede quejar, el Cerro Verde va a estar abierto para usted. Usted dice que Marvin Alfaro, a través de Insafor y Inglés Corporativo, le dijo que llegara y le van a decir que sí, que está abierto. Solo que no se le olvide llevar la tarjeta de crédito o la de débito, ¿verdad, Rosario? Muchas gracias. Feliz noche, un abrazo, que descansen. Gracias, igualmente. Feliz noche para todos. Buenas noches. Silvia, mándeme. Sí, fíjese que yo tengo un problema que no he podido todavía entrar a la plataforma, fíjese, no me lo permite. Ya solicité, ¿verdad? Pero no me han podido todavía Hágame un enseñar. favor, usted está en el chat donde estamos todos, sí. ¿Sí? Colóqueme en este momento ahí que usted tiene y coloque su nombre. Yo le voy a dar seguimiento, no se preocupe, ya un colega por ahí va a estar y le va a dar seguimiento, pero hágame el favor de escribir en el chat común, ¿sí? Sí, veo, ahora les mandé también la información, ¿verdad? No sé Pero si. escríbame ahí en el chat para que en este caso Ahorita. yo le voy a hacer ahí. Feliz Vale. noche. Gracias, igual también, bendiciones.